It's basically an intergalactic invasion into this space through people. I'm telling you, it's what all the ancients said. It's what they warned of. It's what we're dealing with. They're demons. They're frickin' interdimensional invaders, okay? I'll just say it. Make fun of me all you want on CNN or wherever. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man. I've been everywhere. Yo voy a empezar un poco hablando sobre su biografía, sobre sus inicios en YouTube. Ya, pero bueno. ¿Cómo tiene su presente y su futuro como creador de contenido? Antes de YouTube. Guapo, ya. Antes de YouTube, madre mía, esto es como súper rollo privado, ¿no? Es lo típico que nunca se te ocurre que esto lo hablarías en cualquier lado, ¿sabes? Pues yo era el típico chaval, bueno, pues, que puto jugaba videojuegos, estaba en el instituto, tío. Y es que en verdad. Y consumía un montón de contenido de YouTube, ¿sabes? Era eso, en plan, yo es que estaba. Sin... Hay gente que juega todo el día, ¿sabes? En plan, un montón de horas. Yo era como 50-50, hacía jugaba un montón, pero luego consumía un montón de. De contenido, ¿sabes? ¡Hostia! ¿Quiénes veía? Vale, pues yo lo que pasa es que veía a mucha peña en inglés, pero cuando empecé, rollo, digamos, tenía 15 años o algo así, veía al típico, que lo voy a... hay que admitirlo, bueno, casi todo el mundo que juega, que ve estrategia o le gusta la historia un poco, empezó viendo a este youtuber, que es Mayor CT Gaming. En plan, yo empecé viendo la típica España contra el mundo en el Empire Total War, ¿sabes? Y dije, ¡guau! ¡Qué pasada, tío! No sé, me pareció una rayada. No sé si lo conoceréis. Y con eso un poco empezó. Dime. Eso lo cambió todo, tío. Mira, con el Mayor CT Gaming me empezó a gustar todo lo que es juegos de historia y de estrategia. Cosa que antes no. Yo era el típico tío de Call of Duty, ¿sabes? Black Ops 2 en 2013, lo típico, ahí grindeando. En plan, es lo que había. Exacto, porque es que yo tengo. Es que cállate, que estoy viejo. Yo me ves a mi joven por la voz y en las fotos, pero yo soy del 99, yo tengo 24 años. Y claro, yo viví la época del Black Ops 2, la del Warfare 2, pero rollo Xbox Live, Trash Talk por el micro, ¿sabes? De insultarse. Pero luego me vino lo de, gracias a YouTube, me vino a descubrir esos juegos de estrategia que para mí eran Age of Empires y poco más, ¿sabes? Y con Paradox, ¿sabes con quién empecé? Con Ocelot Strategy, tío. No sé si lo conoces, Ocelot Strategy. Me vi un vídeo suyo, fue el primero que vi, pero esto era rollo 2014-2015, que jugó, y esto me acuerdo, ¿eh? Era un vídeo de Hearts of Iron 3. No había salido el 4, imagínate, Hearts of Iron 3. El que lo ves de lejos y parece un mapa de la Segunda Guerra Mundial. Como jugando con un mod de la Primera Guerra Mundial con el Imperio Otomano. Y lo vi tan complicado que me enamoró, tío. A mí también, y bueno, lo que pasa es que veo juegos de Parados muy complicados y que me enganchan muchísimo. Como tryhardear muchísimo. Por ejemplo, el... Exacto. Yo no he probado el Hearts of Iron 3, pero sí he probado el Hearts of Iron 4 con España en el 2014, en la Primera Guerra Mundial. Sí. Y es en plan súper complicado con España, ya te viene con la guerra civil, con los... Claro, es que... Pero tú no crees que es lo guapo, en plan, los juegos de Paradox mola jugar con cualquier país, ¿no? Según tus gustos, pero a mí siempre me ha gustado el país que empieza un poco en la mierda y tiene un poquito de hueco para hacerse fuerte. A mí eso siempre me ha encantado en todos los juegos, tío, ¿sabes? Por eso, por eso hago tantas series con España, ¿no? Aparte, porque sé más de historia y me es un poco más fácil. Hacer uno con Alemania es como, en tres vídeos tengo el mundo ganado, ¿sabes? En cambio, con España yo que sé, hay un poco de más de drama, ¿sabes? O con otros países. Sí, sobre o guerra carlista o guerra civil. Siempre nos pasa algo. Y si no, Nos vieron en el siglo XVI y dijeron, nah, esto hay que pararles. Y en el siglo XIX nos metieron todos los debuffs a la vez, todos. En plan, napoleónicas, pam, independencia, pam, carlistas, ¿durante cuántas guerras? ¿Tres guerras? ¿Cuántos años fueron eso? Imagínate. Nah, en plan, como dicen algunos, África empieza de los Pirineos para abajo, por desgracia. Pero bueno, estamos aquí al menos, seguimos vivos, ¿no? Primer mundo. No vamos como los ingleses o los holandeses de... A ver, por lo menos nosotros construimos universidad, por lo menos nosotros hicimos patrimonio, mestizo. Claro, tú te vas Yankee y su tura es Madonna. Hermano, me tiras de la lengua con esto de la historia de América y de España y no acabamos, ¿eh? Totalmente, en plan, solo hace falta verte, irte a Guatemala, ver la gente y dices, vale, te vas a Yorktown en Virginia, Estados Unidos, ves la gente y dices, ¿dónde ha sido genocidio? ¿En Guatemala o en Virginia? Porque aquí en Virginia no hay ni un puto indio, tío. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es tan fácil y aún hay gente menos, obviamente, no sé si te acordarás, hace años era mucho más no irónico el de, nos han robado el oro, devuélvanlo.
Pues es un poco más irónico, ¿no? Exacto, pero hay gente que lo cree de verdad, en plan, de verdad, yo, hostia, tío, no es tan fácil. Yo lo veo muy fácil de ver, no sé, a lo mejor soy gilipollas, yo qué sé. No, no, en plan, yo lo que veo es que, por el Imperio Británico, lo que viene siendo, hizo matanzas más que los españoles. Nosotros, a lo mejor nos pasamos en algún momento, pero los ingleses lo arrasaron. Por ejemplo, otra, un viaje que fui a Irlanda, este año, ¿sí? Que nos contaron el guía, por ejemplo, todo de que allí era odiarse entre los irlandeses, porque Irlanda no fue una provincia del Reino Unido, era una colonia. Pero una colonia vasta, además, ¿eh? Si no, no, lo que he leído yo, era, se cebaban con ellos. Tan vasta que, en plan, allí lo que hacía era, hubo una crisis de, no sé si la patata, ¿la conoces? Sí, la del siglo XIX, ¿no? Que se murió ridículo, en plan, una barbaridad de gente. Y lo que pasó fue que allí lo que se enviaba era, los ingleses también tenían su crisis y lo que hicieron fue, todo el pescado que se pescaba en Irlanda y toda la carne a la metrópoli, ¿sí?, de Londres. Toda la carne y todo el pescado a la metrópoli de Londres. O sea que allí dices tú, hostia, ¿qué hacemos? ¿Qué conseguimos? ¿Qué plantamos? ¿Qué eso? Y se decidió plantarse la patata porque era el recurso más... Claro, pero porque a los ingleses era sudaba, que es así... Los ingleses era como el máximo profit en el menos tiempo posible, ¿sabes? Así que ellos seguro que vieron la posibilidad de que hubiera una enfermedad de estas de patata. Dijeron, bueno, vale la pena. En plan, si pasa, bueno, ¿sabes? Son irlandeses, ¿sabes? Casi que mejor. No nos importa. Exacto. Y ese odio jamás lo entenderé porque tú ves a un irlandés y a un inglés y dices, joder, tío, pues sois tan diferentes, hijos de puta, ¿sabes? Allí pasó, ¿eh? En plan, yo vi que, por ejemplo, en un pub que se llama allí en Irlanda, sí, como que estaban todos los irlandeses así reunidos y como miraban, había dos ingleses, como que le miraban así de reojo, de todavía persiste el pasado. Sí. Y con Irlanda del Norte igual tampoco. Y espérate aún que vaya a pasar ahí, tío. Yo creo que Irlanda se va a reunificar. En plan, cojones, en plan, es que no puede ser. Claro, tío, es que es eso, es que... Bueno, primero, es que lo del Brexit fue la mayor gilipollez por parte del Reino Unido. Porque en verdad, están igual que antes, en plan, porque es que es imposible desconectarse. Es imposible desconectarse. Solo que están igual que antes, pero con peor, ¿sabes? No sé si tiene sentido lo que digo, rollo. No se han independizado de nada los ingleses, o sea, lo que han hecho es joderse los siguientes 20 años de lita. Así que yo contento, la verdad. Yo, cuanto peor les vaya, mejor. Perdón. Es lo que hay, a mí me pones un inglés, tío. Tío, te diría, prefiero un holandés. O sea, los holandeses en la guerra de los 80 años aún lucharon más o menos cara a cara, ¿sabes? Hay que admitirle, a los holandeses hay que admitirle, si lees sobre la guerra de los holandeses contra ellos, que lucharon, vamos, valientes como nosotros. Ya, es que, pero luego ves las batallas con los ingleses y es que todos son como engaños, argucias, todos hijos de puta, tío. ¿Sabes? A los holandeses aún. ¿Crees que si hubiese triunfado la Armada Invencible, hubiera hecho el mundo otro? A ver, es que la Armada Invencible fue una putada porque es que ves los planes y era posible. Porque el plan básicamente era pagar la Armada saqueando Londres y quitando al rey y poniendo a otro. O sea, mucha gente piensa que el plan de la Armada Invencible era literalmente invadir Inglaterra tal cual, yo que sé, tal cual Napoleón invadió España. Y era como, no. El plan era saquear Londres, ¿sabes? En plan, cambiar el gobierno por un rey católico, porque en esa época, ¿te acuerdas? Que los reyes ingleses cambiaron de religión, ¿no? Y en España, obviamente, pues como todo lo de religión se lo tomó muy personal, ¿sabes? Ya, también claro, un fuerte aliado con Escocia, que esto tenía, creo que era una reina que también era católica. Exacto, no me acuerdo cómo era ese rollo ni los nombres, pero así, bueno, Europa Universalis, ¿sabes? Las primeras 15 horas de Europa Universalis, seamos sinceros. España en su... Sí, yo creo que se habría puesto un rey católico, que creo que literalmente era eso, rollo. Creo que había como una pretendienta y que Felipe II eligió, que sería la reina de Inglaterra, quitando a la Elizabeth la hereje, ¿sabes? Pero no, porque Dios no quiso. La odia España. Sí. Porque es que además la gente no sabe que había un ejército como de, creo que pilló 40.000 tercios, o sea, 40.000 tropas, esperando a que vinieran los barcos. O sea, los ingleses no saben de verdad de la que se libraron. Porque tú imagínate los tercios de Flandes, veteranos de años de guerra, si hubieran cruzado a Inglaterra. Que ellos jamás habían tenido una invasión terrestre desde los normandos. Habrían llorado, mi opinión. Habrían llorado. Y bueno, también hablar sobre Victoria 2, un juego de que se hizo en el 2010 y todavía tiene hasta cerca de 14, 15 años. A mí me parece ridículo, porque ¿qué otro juego de 2010 se sigue subiendo vídeos? Yo, ahora mismo yo no se me ocurre ninguno, pero alguno habrá, ¿no? Pero es una puta rayada, simplemente Paradox. Te montas tú tus historias. Es como si fuese el GTA de Paradox. Yo literalmente lo consideraría el San Andreas del Paradox. Seamos, sí, total, es muy buena definición, tío. Y el Hearts of Iron 4 sería como el GTA 5, porque es como el que más lo petó. El Hearts of Iron 4 fue, yo creo que el Hearts of Iron 4 fue cuando se hizo un poco mainstream Paradox. Que con el Europa Universalis 4 lo era, vale, pero con el Hearts of Iron 4 es que fue, vamos, ¿te acuerdas? No sé si te acordarás, en 2016, por ahí, cuando salió, todo el mundo subiendo vídeos. Yo es que, más que nada, el Air Soul Fire 4 lo he jugado,
pasar un poco. Para que no lo cogía del todo la mecánica, es más, que conseguí saberme la mecánica del Victoria 2 antes que el Hearts of Iron. ¿En serio? Es que Hearts of Iron 4, lo que pasa es que tengo mi problema mental de que le tengo echadas. ¿Cuántas horas? Espérate, voy a mirarlo porque no sé cuántas tengo. Tengo echadas como, ¿tendré ya 1000 horas, tío, al Hearts of Iron? Me cago en la, me da miedo pensarlo. Nada, me he rayado. ¿Cuántas tengo? Sí, joder, 1172 horas. Bueno, lo tengo tan en la mente que es como que para mí ya no puede no tener sentido. No, mentira, no sé usar aún las armadas. Secreto. Y tengo 1000 horas, para que veas tú. Bueno, que el otro día... Así que no te sientas mal. No, yo llevé 2 años jugando al Victoria y el otro día descubrí el menú de mi... para poner los generales. Fíjate. Yo me acuerdo que durante los primeros como 4 meses de Hearts of Iron 4 no usaba generales. Jugaba como con mentalidad Hearts of Iron 3, porque yo en Hearts of Iron 3 era un masoca. No sabía que se podían poner también como generales que automáticamente asignaran divisiones. Y te lo juro, en plan, autista esquizofrénico, yo con 16 años, con, no, perdón, con 14 años, moviendo las divisiones uno a uno, que podía haber 200, O sea, yo te juro, debía dar miedo verme de lejos. Y invadiendo Rusia con Alemania, ¿sabes? El típico primera partida que te echas. Yo lo típico, en plan, hacerme, por ejemplo, sobrevivir con la República y después declarar la guerra a Francia. Mira, dice uno, ni con 5000 horas entiendes cómo funciona la flota, ¿ves? En plan, es luego, con cada parche, van cambiando un poco el meta del juego, o sea, es un poco... Pues yo me acuerdo que había una época, que ahora el Hearts of Iron 4 es como el LoL, ¿sabes? Tiene etapas. Había una época del juego 4, no me acuerdo cuándo era, que los bombarderos navales... Es que no tenía sentido hacer flotas, ¿sabes? Hacías 200 bombarderos navales y tenías siempre el mar en verde y podías marcar donde quisieras. Hoy en día creo que eso no se puede ya, con todos los DLCs que van metiendo. Te juro, Paradox no sabe la suerte que tiene, no lo sabe con los mods. O sea, si no fuera por los mods, no tendría los juegos de Paradox. Y, o sea, esto que no me lo escuches, ¿no? Pero que no tendría ni el 20% de la gente que los juega, tío, en plan... Porque hasta un punto puedes jugar a Alemania en el 36, hasta un punto, ¿sabes? En plan, ¿qué vas a hacer ya? ¿Invadir Nueva Zelanda? Ok, no, ¿sabes? ¿Quieres jugar en el Fallout, en el mod del Fallout? Yo qué sé, tío. Tomar Las Vegas. Por ejemplo, hola, tesorero, me manda un saludo. Claro, FJ. Saludos. Y también me gusta... bueno, ahora está haciendo como una serie, ¿no? De Las Vegas, ¿no? De como Fallout, ¿no? Un poco... Es una el último vídeo, dices, que subí. Sí, ese es como... Era un meme, en verdad. No quería hacer una serie. Nada, pero basta, va a ser nada. 2-3 episodios, Esto es una... Tengo más cosas pensadas. Ahora, cuando tenga más tiempo, después de todo el rollo que he tenido, era una serie con un mod como súper esquizofrénico de una guerra civil americana, pero un mod esquizofrénico de... Esto lo han hecho en Reddit, en 4chan, un par de fachas y comunistas y racistas, ¿sabes? Y hay como una nación que es el Área 51 y es como súper divertido, porque es como que secuestras gente, tienes más manpower y básicamente te conviertes como, no sé, la CIA, el Estado, ¿sabes? La CIA versión país. No sé, pues a mí me gustan esas putas rayadas. Es que me recuerda a la serie que hice, antigua también de cojones, del Fallout, con el mod del Fallout, de reconstruir América con el enclave, ¿sabes? Papá, esto hay que saber de Fallout, pero... Yo jugué al 3, al 4 y al New Vegas. Al 76, como ya vi toda la mierda que ve en internet, ¿sabes? Yo soy muy influenciable en esa época, al menos, y era como el típico de lo veo en un vídeo de YouTube, me dicen que no mola y es como, bah, no mola. Pero el Sega ha mejorado un montón en el 76. Qué bueno que Bethesda, con lo que tardan en hacer juegos, tío, a este paso, cuando me muera, habrán salido 3 Elder Scrolls más y ya está. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es súper deprimente si lo piensas. Y, por ejemplo, de mods. Por ejemplo, yo donde tengo instalado siempre todos los mods en Victoria. Se va. En plan, en el 4 como que no me carga y todo eso. No. Yo sí, tío, a mí me carga, yo no sé, yo en el Steam lo tengo bien colocadito, no sé, a mí no me da problemas. Yo tengo además demasiados mods instalados. Me ocupan, no sé, 100 gigas, tío. O soy un puto tonto y no los borro, me da pereza porque digo, ay, por si acaso luego tengo que volver a jugar, ¿sabes? Tengo que volver a hacer un vídeo. Ya, a mí también. Y no los borro. Soy un poco síndrome de Diógenes, ¿no? Pero con los mods, me los voy guardando. Diógenes el perro, Sí, tío. Ay. Y también, plan, por ejemplo, yo en Victoria 2 tengo el Grand Combination, el Kaiser Redux, el como que pusieron uno nuevo del Sol, no sé, que en plan era todo como si se hubiese inundado todo. Esos mods me parecen súper guapos, tío. También en plan, falta de eso en el Hearts of Iron, por ejemplo, porque en el Hearts of Iron el de New Order tenía como el Mediterráneo un poco seco, no sé si lo recuerdas o lo has jugado. Sí, la serie del Triunvirato.
Sí, de la presa Gibraltar y todo ese rollo. Que si ves el modo hoy en día, ya han, como que han quitado eso del lore de la presa Gibraltar, creo. Y como que el Mediterráneo está normal. Y es un poco triste porque, vale, no era realista, pero qué más, tío. Era un mundo en el que los nazis han ganado. Qué más, tío. A los spicy, a lo interesante. Así que, como quiero volver a jugar The New Order, por cierto, es un poco triste que no esté el Mediterráneo cambiado. Porque a mí le daba una vibe, no sé, un rollo muy chulo, tío. Diferente al mapa típico que ves siempre en todos los juegos y 4, ¿sabes? También, por donde te lo descargo, por ejemplo, yo tengo una página que lo veo, era TopGG. Ahí me lo descargo sí. Todo. Ahí te lo descargas todo. Claro, es que como el Victoria 2 no tiene Steam Workshop, tío. Yo lo hago, creo que de mod DB, ¿sabes? Como la tipiquilla. Yo soy el típico Andy. Es lo que hay. Y de Victoria 2, el mod que tengo, sí, que es lo que me habías preguntado, que creo que no te respondí, perdón. Sí. Tengo uno guapo que se llama Divergencias, no sé qué se llama. Que es como un mundo alternativo, no me acuerdo qué era, en el que Inglaterra había ganado la Guerra de los 100 Años y como que era una supernación juntada con Francia, ¿sabes? Sí, y como que España... ¿Sabes lo que te quiero decir? La dual monarquía. Exacto, exacto. Y que España en vez de... Exacto. Y España, que me pareció súper interesante y súper guapo, aunque yo me quedaría fuera de España y me duele. Me parece súper interesante que España es Castilla y Portugal en vez de Castilla y Aragón, ¿sabes? Y Aragón es su propia mierda con Italia y todo ese rollo. No, súper rollo. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Qué interesante. Yo también lo tengo en plan, que era España, como son como los castellos portugueses. Sí, hay como una dinámica muy chula además dentro del modo y todo. Es que yo jugué una partida de prueba para hacer una serie después de la de Victoria 2, más corta obviamente, y el Divergence estaba muy guapo, aunque a lo mejor lo juego en el Victoria 3, tío, porque han subido el modo al Victoria 3 y no está tan mal, tío. Pero Victoria 3, la putada es que es Victoria 3, ¿sabes? Es como que... Eso te quería yo preguntar. Tu opinión sobre Victoria 3. Es que Victoria 3 es como el Crusader King 3. Cuando salió fue una mierda. O sea, fue como, vale, ok. En plan, es que eso, para hablar de Victoria 3, yo creo que primero hay que hablar de Crusader King 3. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y yo al 2, el 2 me encantó. Yo soy muy fan de un streamer alemán que habla en inglés, que se llama Tommy K, que subía vídeos de Joy 4, en plan, y hacía directos. Y subía como vídeos editados súper chulos de Crusader King 2, de él con sus personajes, ¿sabes? Y bueno, y yo jugué a Crusader King 2 y le eché como 400 horas, que para aquel entonces era mucho, ¿no? En comparación con el Joy 4 no, pero por aquel entonces era mucho. Y el 3 es como muy blando, como que le falta mucho, como que ya veo venir que le faltan 8 años de DLC, ¿sabes? Y como que da pereza. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, bueno, como el Crusader King 2 ya tenía todo ahí de años de clase antiguo del copón, como el Victoria y como el todo eso. A ver, lo bueno ahora del Victoria 3, como es un juego reciente, pues mejora con las actualizaciones. Exacto, es eso. Tú jugaste el Europa Universalis cuando salió. ¿Que cuándo salió el Europa Universalis 4? ¿En 2014? 2014, lo juegas y es un huevo vacío. Es la idea de Europa Universalis 4. Si lo juegas ahora, si juegas el Europa Universalis después de, perdón, no sé cuántos años de DLCs, ahora es un puto juegazo. Ahora el Europa Universalis 4 es un simulador de imperio, ¿sabes? Es una pasada este juego. 2013, tío, fíjate. Es que sí, yo me acuerdo que yo lo jugué en 2014 y ya no era nuevo, ¿sabes? Porque yo me acuerdo que lo jugué, ¡buah!, pirata además y todo, tío. Porque aún no había dinero, ¿no? Porque entonces no había dinero, es lo que hay. También nos pasa con los juegos de Paradox. Yo creo que echa mucha gente para atrás por su complejidad, por los juegos de paneles. Sí, sí. Lo he dicho eso. Porque es que todo depende de cómo te juegues el juego de Paradox, ¿sabes? Porque si te lo juegas como solo para ganar, es un juego de ventanitas, al fin y al cabo, y de líneas para arriba y líneas para abajo. Así que todo depende, ¿no? Si te va eso, a lo mejor habrá gente que juega el juego solo para ponerse un experto y jugar la misma partida cada día, tío. Yo que sé, hay gente para todo, ¿sabes? Yo, en cambio, cuando juego, como lo hago como para hacer un rollo, para, no sé, para divertirme a mí mismo, si tiene sentido, ¿sabes? Para que tenga más sentido. Lo veo de otra manera, tío. Por eso tengo tantas horas. Otra cosa que tú también haces muy bien es que haces roleplay. Sí, es que es un roleplay raro, ¿sabes? Porque yo esto va a sonar rarísimo, pero yo medio ya lo hacía cuando jugaba yo, ¿sabes? Era como mi manera de divertirme. Como si un tío que necesita, tengo un déficit de atención, no es verdad, ¿no? Pero como si lo tuviera, básicamente. Era como que no, jugar no me bastaba, tenía que hacerle un sentido, ¿sabes? Tenía que darle un sentido a por qué estaba haciendo eso, ¿sabes? En plan, sí. No como para no perder el tiempo, porque no sentía que estaba perdiendo el tiempo, me estaba divirtiendo, pero como para darle incluso más significado, pues que sí, porque puedo. Se puede decir no que, sé si tiene sentido. Se puede decir que todo jugador de Victoria 2 que ha jugado con España ha invadido alguna que otra vez
Túnez. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Es que es una provincia súper super útil, tío. No, además todo el mundo. Es Túnez, Marruecos, el Sinaí. Yo siempre me cogía el Sinaí para cogerme ya el canal de Suez. En plan, la táctica mía era esperar y conseguir el canal de Panamá y esperar. Y conquistarle o directamente esperar o hacer un make puppet a Egipto. Exacto. Que es que sabes que... La crisis de Oriente la aprovechaba. Hay que aprovechar todo, tío. Yo lo que pasa es que estoy enamorado del Caribe, tío. Y incluso aunque no es tan útil en recursos, me encanta tener el control del Caribe. Es como, yo qué sé, soy autista, ¿sabes? No, en plan, es bueno porque en plan ya tienes una base. España en verdad es un país con mucho potencial porque tiene una base, por ejemplo, en Cuba, en el Caribe, sí. Tiene una... Yo lo digo y va a ser un popular opinion, pero España es el mejor país de Victoria 2 para divertirte y empezar. Porque es que tienes, lo que tú has dicho, en Filipinas tienes Filipinas y puedes expandirte en Asia, que es muy fácil en el early. Y tienes Cuba para comerte lo que tú has dicho, que es Salvador, Dominicana, ¿sabes? Y es como, joder, tienes un imperio donde no se pone el sol, pequeñito, pero a principio del juego, ¿sabes? Te ahorras tener que ir, yo que sé, como Noruega, tener que dar toda la puta vuelta al mundo a invadir Malawi, ¿sabes? Exacto, tío, ya Mayen, macho, el de los osos polares. O Tripol, la verdad. A mí, por ejemplo, me gusta, más que anexionarme territorios, que esto no lo hago porque es un coñazo, pero yo lo haría más en mis series si no fuera tan difícil modearlo. Porque yo tengo peña que me ayuda a modear el Joy 4 para meterse un qué cosas, ¿sabes? Sí, sí. Que es lo de hacer puppets, ¿no? Que esto es para la serie, se hacen aposta, porque si no, no van. Hombre, ya. Por ejemplo, los eventos. Yo te iba a preguntar eso, cómo te hacían los eventos. Por ejemplo, yo lo único que toqueteo es... A lo mejor en un mod o, por ejemplo, en Vanilla, que es cambiar la cultura. Es lo único que sé, ya está. Ponerle a mí me hace un cultura acechada, por ejemplo. Yo solo sabía que había... Dime, perdón. Bueno, yo, por ejemplo, soy España, pues digo de tener la cultura portuguesa. Pues me la pongo. Sí. Pero eso es lo único que sé. Ya programa evento no sé. Yo lo único que sé, y gracias a eso sé hacer Photoshop, es lo de las banderas, sé cambiar las banderas. Lo de los eventos a mí me lo hace un colega. Y yo me acuerdo que sí, con el Victoria 2, sobre todo al principio, había que estar pendiente de que no autocraseara, tío. Y había que tocar según qué cosas, rollo. Si le salían según qué eventos a según qué países, que yo no estaba jugando, se craseaba el juego. Esto al principio de la serie. Ahora, milagrosamente, no sé por qué, el mod, como a pesar de que estamos ya pasado lo que acaba el juego,